Cuando el Tour de Francia 1966 se adentra en los campos del departamento de Haute-Garonne, el calor es estremecedor. Y la etapa que conduce a los corredores hacia Gobel ilustra perfectamente la expresión que ya forma parte del diccionario del ciclismo, la chasse à la canette, es decir, la búsqueda de bebidas. Todo vale para refrescarse y llenar las cantimploras. En las heraderas del público, los bares, los garajes, a orillas de la carretera. Escenas que hoy parecen surrealistas. Y ese día Rudy Altig, con su Mayotte Molteni, está decidido a no perder demasiado tiempo en esos habituallamientos improvisados. Porque al pie de la montaña negra, en la bajada hacia el lago de San Ferreol, el corredor alemán es el principal animador del final de la carrera. A dos kilómetros de la meta, es él quien lanza el ataque decisivo. Altig es un excelente rodador. Un solo hombre será capaz de alcanzarlo, el que fue su verdugo en el último campeonato del mundo de San Sebastián, el mayor arcoiris Tom Simpson. Pero al sprint, el inglés no puede rivalizar con la potencia del alemán. Rudy Eltic es el primer ganador de la historia del Tour en Revel.